Hostia, toma oso que ha sonado ahí a lo lejos, ¿no? ¿El qué? Un oso. Venga, el oso que me lo cargo. Bueno, pues ya. ¡No! ¡Se han pito pato contigo voy! ¡Ojo! ¡Hola! ¿Lo conseguiste? Sí, pero de una forma bastante más sencilla de lo que parecía. ¡Exacto! ¡Por ahí! Vaya, vaya. Pues así era más sencillo de lo que parecía. El límite son las estrellas. Literalmente, el límite son las estrellas. No, no sabía yo que se podía hacer alpinismo en este juego. No, de aquí ya no. ¡Ah! Bueno, a mimir. Qué va, eso ya es todo grava. ¿Un plan de plancha por la bajada o qué? ¿Eh? Un plan de plancha. Tírale, sin miedo al éxito. Pero mírame, ya verás. Te estoy mirando. Sí. Venga. Ha sido bastante anticlimático, ¿eh? Ha sido bastante pro, incluso diría. Sí, bueno. Yo quería ver la hostia. Me tiene que ir de cara. Yo, exacto. Yo quería la hostia. Ahora, no te voy a engañar. He hecho en falta el botón de tirarse al suelo. Del típico servidor de 5M y RTM. Ya ves, tío. Para. Sí, sí. En coma, ¿no? Sí, en plan. De repente ir así, de repente. Y tirarte al suelo. Ya es, tío. Por el conejo. ¡Toma! A patadas. Bueno. Pues ya tenemos cena. Palizas en portón. Sí, 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 o sea. Ha sido como tú la has arrinconado y de repente he venido yo y he hecho ¡pa! A la cueva. Venga, va. Esta es la ofrenda, ¿sabes? Ay. Pero yo qué sé, al final es eso. O sea, el Red Dead Online es como que te trae un montón de cosas, ¿sabes? Pero que no llegan a nada, ¿sabes? Es como, tiene un sistema de caza maravilloso, que no sirve para nada. Un sistema de caza recompensas maravilloso, que no sirve para nada. Faltan misiones, faltan cosas.
Faltó que la comunidad se metiese en medio y ahí es donde nace RTM. Como en GTA, básicamente. ¿Lo de Rockstar y ya confirmó que no iba a hacer más cosas con el Red Dead 2 Online o qué? No se ha confirmado nada, pero... Si ya están... Si literalmente con GTA 6 seguramente esté incluso la gente de Red Dead, pues... Sixem. Por eso. Aquí no es la cueva, ¿eh? Es más para abajo. Casi. Es la cueva. Es que me parecía mucho, ¿eh? Yo he visto aquí un camino... ¡Hostias! He perdido un conejo. Hombre. Lo he encontrado. Mira, si miras el mapa, es justo el bultito que hay debajo del lugar en el que estamos ahora. A ver... Ah, vale. ¿Esto es porque tiene el mapa? Eso. Sí. Vale. Pero es eso, o sea, lo bueno que tienen los servidores del roleplay, que al menos para mí, es que... Que lo que te gusta hacer en Red Dead es cazar, pues tío, te creas un cazador y al menos le metes un poco de historia, ¿sabes? Algo chilling. Sí. Eso mola, tío. Yo, por ejemplo, cuando jugué al Red Dead Online, era un médico... Que acabo de aplastar un tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Me cagué un jugador. A tope, tírale, sin miedo a lesión. Con el tren le habían atado las vías. ¡Ay, no! Bueno, técnicamente no fue culpa tuya. Habían atado un jugador a las vías. Yo no, pero lo mejor de todo, me cagué también al que le ató. Bueno, el karma. Dice motherfucker. Cuidado. Eso te iba a decir yo. Aquí en el principio no soy un cagao, ¿eh? Sí, o sea, mola un montón. Ya. Una pena, tío, no poder hacer nada aquí. ¿Sabes? O que hubiera algo. Voy a hacer como un ritual satánico. Sí, cualquier cosa. Pintarle las paredes como estos. Hacerte un pinturillo aquí en la pared. Yeah. Oye, ¿y por aquí qué hay? No, ¿no se puede agachar uno estando con...? Oh, bueno. Nah, no hay nada. Lo estoy embadurnando con el suelo, ¿sabes? Para que tenga... ¡Ah! Para que tenga condimento. Entonces aquí se destripa. Un día intenté subir aquí arriba. Había un bug antiguamente para subir. Sí. Ahora dudo que siga, ¿no? No me acuerdo cómo era. Era aquí. Puede ser así, sí. Sí, algo así, te clipeabas. Aquí y. Y aprovechando la animación de cuando te agarras a un saliente. Ay, coño. ¿Sabes? Te subías allá arriba. Pero no, ya. Literalmente hay una pared. Literalmente hay una pared. Te frenas en seco. No es la forma más sutil de solucionarlo, pero bueno.
Que en verdad daba igual, ¿sabes? O sea, no, no hay nada ahí arriba. Está cerrado, pero bueno. Tú vuelve al Gunse. La zona termal para bañarte y limpiarte ahí un poco sus partes. Sí, no, la verdad es que un baño a mi personaje le vendría a ver. No te va a bañar. ¿Por qué? A mí el agua, pues, lo veo como con luces, tío, no sé. ¿Con qué? Una discoteca, el agua. Sí, no, sí que es cierto que tiene como unos reflejos raros este agua. Sí, como que brilla mucho. Como que, no sé, de golpe aparecen cosas blancas. Es raro, pero bueno. O sea, se supone que es por esta luz. Que ya no hay. ¡Ay, Dios! Perfecto. Ya no hay luz. Uy, un poco más si te doy, ¿eh? No, ¿por qué no hay fuego, amigo? Pero he volado. Y ahora, en teoría, pues sigue estando. ¿Por qué está? Porque puede. Qué anticlimático, ¿no? Si la doy con la pared. Pues ahora tengo yo el Tomahawk. Molaría que estas piedras se rompiesen. O algo. En general, que hubiese algo de interacción en esta cueva. Aparte de el easter egg en el modo un jugador y ya está. Y si te fijas, ahí arriba también se ven como pinturas. Pues de arriba. A ver. En eso no me fijé en su momento. Es verdad. Tienes... para ver de cerca, ¿no? No, pero en primera persona se ve ahí a lo lejos. Que hay como un muñeco ahí con las manos abiertas. Pues nada, muy bien. Plan, esto. ¿Pero qué coño está pasando ahí fuera? Que hay tiros todo el rato. ¿Tú también los oyes, no? No, yo no. Ah, pues yo escucho como tiros, tío, todo el rato fuera. Sí. Ahora sí que lo escucho. Sí, como que hay un tiroteo aquí fuera. En plan de NPCs. Me desnuqué. Yo voy a Tomahawk.
He perdido el tamaño. Fue bonito mientras duro. Ayúdame, que me muero. Voy. Me he muerto. Vaya. Venga, vamos a hacerlo, serio. Hay una aquí. ¡Ay, no! ¿Eso te iba a decir yo? Vale. ¡Joder! Madre mía, esa familia que tiene aquí. ¿Oro o qué? Oh. Para que vengan a robarles a ellos tanto. ¿O a quién mataron ellos? Qué buena gente hemos sido. What's with the mask? A ver. Por tanto, por preguntarme lo del pueblo de la máscara. Ve, la señora es lista. La señora no dice nada. La señora le hemos matado al marido enfrente. Le da igual. Pues no le daba tan igual porque tenía la pistola. Le está apuñalando la no cabeza, ¿vale? Técnicamente, esto no es violento, ¿no? Quiero decir... Estoy a... Te voy a decir que te quedaste con lo mejor de la mujer, con la parte baja. Joder. Qué cabrón. No, ahora en serio. Si no tiene cabeza... La cabeza ha explotado. Y si te digo que veo un poco de cabeza y es lo que estoy apuñalando. Ya ni brazo tiene tampoco. Fuera coñas. Estoy a... O sea, tiene como un poco de cabeza. A ver. Que sí. A mí no me sale. Pero a mí sí. Pero a mí sí. Hostia, qué movida. Yo le veo como un trozo de cabeza. Madre mía. Matar. Vale. Bueno. Como... Vamos a hacer una... Una hoguera o algo. Mira, ponte en primera persona y mira esto por dentro. Está guapo. Ah, sí, está súper detallado eso, tío. Las entrañas. Sí, 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 sí. Se mola un montón, tío. Ay. No vaya a ser que tengan algo, alguna enfermedad chunga o algo. Hostia, los estoy amontonando todos aquí. Para luego que se quemen todos de una. En cuanto ponga otro en el otro lado. Otra cosa que me gusta mucho de este juego es... El fuego. ¿Sabes? Reyes.
Vale. Ah, este soy yo. Todavía no. Sí, todavía queda. A ver que los quemo un poquito. Sí, todavía queda. Ah, toma por culo el caldito. Que prenda. Pero también te digo, hemos matado a los skinners, menos skinners, de todo el juego. Eso sí que es limpiar la zona, tío. La verdad que es... ¡Hala! Qué mola. Es que el puto juego está demasiado bien detallado en estas mierdas. Es que no es ni medio normal. A ver, ¿te hago una foto con esto o qué? Por favor. Perfecto. Ya está, te hice dos. Con la cámara no me puedo hacer un autorretrato. Sí me puedo hacer un... ¿Cómo me podía hacer un autorretrato, tío? Hazte un autorretrato, ya verás. ¿Cómo? Ahí. No me puedo... Aquí, posturas. Buah, vaya fotaza, ¿no? A ver, ahí. Agáchate a mi izquierda, estás ahora, a mi derecha. Se me subió un tío al tren. Se viene conmigo. Vale, ahí. Perfecto. Creo que es... ponte en el otro lado. ¿Sabes? Ponte del otro lado. Ahí. Apunto un poco más. Giro un poco más el arma. Un poco más. Vale. Ahora apunto un poco más para arriba. Un poco más. Ahí. Perfecto. Gangsta, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Con un montón de cuerpos calcinados detrás. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre? Yo hago fotos. Hago más sangre. Me dedico a la fotografía. Hostia, pues literal. Sí, pero antes de la foto, lo que viene está bien también. Hostia. Ahora, que se habían clipeado un poco los cuerpos. Uno se mete aquí. Para estar calentito. Quita coño. A ver, espera un momento que no se quitan. Ya verás cómo ahora sí se quitan. ¿Ves? Ahora sí se han quitado, ahora sí. ¿Qué suena? Calentito.
Está, pues yo me voy a ir casi que ya, Sí, sí, sí. Está, pues yo me voy a ir casi que ya, que son las 9. Sí, yo también. Un placer, tío. Yo voy a cenar. Venga. Es que lo mismo digo mañana.